Momento. Ya te suscribiste al premium de Eltobi. No. Me suscribo al premium de Toby. Parte 2. Una botella de Tiner, un cuarto de jamonada, una mantequilla, una cartulina canto, un paquete de algodón, un pañal, pequeños venezolanos, un cuarto de mandarina, una bolsa de bolsitas para chupetes, dos turrones arequipeños, unas bolitas de naftalina, cinco ganchos, tres chupetines, cuatro velas, un pescadito para el cole, un folder manila, una rifa todos pierden a llegana, un escarapel de metal, cinco caramanducas, una Coca-Cola bien helada, un CD en blanco, un lapicero pailo, 15 jabón, 15 copias, tres impresiones, un ceviche de pot, un ambientador de fresita para el carro, un labial micio, un superglue, un alto mayo, una porción de higadito, un anticucho. ¿Qué tal, gente? Me encuentro en una de las partes que más me encanta del mundo. ¡Esto es el Gran Chiclayo! ¡Buena, Tilín! Una de las capitales gastronómicas del Perú. Ahí seguro en comentarios va a decir, no, que el equipo es más rico. O Chiclayo la voz, uf. Eso lo vamos a dejar para el final del monólogo, porque esa es una de las cosas que me pasó. Le pregunto al chiclayano, oye, ¿qué hay cosas típicas en Chiclayo? Uy, la comida, la cebadita. No, yo digo lugares turísticos. Ah, ya sí, ahí en las musas, en la noche, tu champucito. No, yo costumbres que tenga la gente. Ah, la costumbre de comer tu tortita de choclo con su ray. Ya, la mierda. Todo es comida acá en Chiclayo y es verdad. Cuando uno llega, lo que tiene que hacer es comer, hermano. Yo he engordado ya 4 kilos. Engordado, además, ahorita estoy engordado, producción, ayuda. Increíble. Es lo que hace la capital de la amistad, Chiclayo. Además, la gente es muy buena onda. Bueno, todo aquí es lindo, en verdad, el clima también. Y la chiclayana, sobre todo, qué rico. Perdón. Una de las desventajas de Chiclayo, que a pesar que sea un pueblo lindo y que todos sean amigos, es que la mayoría de gente se conoce. Así que acá hay un dicho en Chiclayo: olvídame, cámbiame, déjame, bloquéame, ponme denuncia si quieres. Igualito nos vamos a ver. Igualito te voy a encontrar. Ahí en Don Morales te voy a ver yo tomando tu cebada. Te hace la loca. Que ella no saluda, bandida. Claro, de una nomás. Te voy a meter un codazo cuando te va pasando con tu nuevo flaco. La hueva, sí. Pueblo chico, infierno grande. Y otra de las desventajas que todos se conocen es que también todo el mundo te mete cabeza, todos te meten serrucho, todos te quieren atrasar. Espérate, hay una palabra que es esta: todos se mochan. Todos se cagan con la flaca de uno. Es más, uno se está peleando. En la mesa del restaurante se está peleando y se acerca a tu pata y dice: voy a empezar a afanarla ya. Pues sí, recién estoy terminando. No hay más, tú sabes cómo funciona. Este es Chiclayo. Dice Chiclayo. Y por alguna razón, a pesar de que sea la capital de la amistad, se paran peleando en las discotecas, en los restaurantes, en la picantería. Si hay tono, si vas al night, puff, terminas en fight. No me imagino. La gente en pura pelea, bro. Por cualquier huevada, nada más se están peleando. Así que cuidado. Si vienes acá a Chiclayo y quieres tonear, mínimo tienes que entrenar y tonificar un poco los músculos. Prohibido gordos, ya le paran pegando acá. Sí, acá comen yuca, están ahí. Y te agarran de gafo. Otra de las cosas que a los chiclayanos los altera, sí, bueno, mejor dicho, a los limeños nos altera, porque ellos están acostumbrados, es que en un solo día puedes experimentar 4 o 5 estaciones del año, hermano. Amanece con sol, ahorita está que corre viento, más tarde va a llover, por ahí un terremotito, algo para la gente, para chorar. Una sequía por la tarde. Chiclayo tiene muchos climas. Lima tiene 13, pero Chiclayo tiene todos en el mismo día, en el mismo sitio. Y también acá la gente te dice gafo, es como un insulto. A mí no me parece insulto, pero me están insultando. O sea, no seas gafo, dice. Bueno, mejor dicho, no seas bobo, no seas ingenuo, tonto, qué sé yo. Así que no seas gafo, di. El di también es importante, Raúl. Es una cosa de confirmación. Le metemos di, salimos di. Y si quieres pasar la voz a alguien, ay. Es como el ay, pero sin el última, ay. Ay, Toby. Ay, bien gafo eres di. Esta es la combinación. Estoy conjugando, ya estoy aprendiendo chiclayanés. Ah, cuántas veces he estado aquí en el Gran Paseo de las Musas. Pero si de algo puede presumir Chiclayo, no solamente es de su rica comida, sino que las chicas también están... pero lindísimas, hermanos. 7 de 10, diría yo. 7 de 10 son hermosas aquí. Además, toda la reina del Perú son del norte. Toda la reina de belleza. Por algo será. Además, Tobicito tiene familia acá en el norte. Saca tu línea, mira. Saca tu línea, pues. Pero además de que el norte haya engendrado a este hombre tan rico, un saludo más bien para toda mi familia que del norte. Tías, hola, tías. Primos. Volvió la vergüenza. Mentira, volví en forma de monólogos. Pero más allá de presumir eso, tiene para presumir una rica comida. Como la rica cebada de Don Morales, ¿verdad? Claro, en el mercado central, con su piñita raspada, con su limoncito. Hasta que me hace antojar. Después hay un lugar donde me dice que se va a comer pellejito de chancho. No me acuerdo bien el nombre, acá me lo dejas en los comentarios. Me dice que es buenazo también. Pero bueno, un montón de cosas. Caminas en mi Chiclayo lindo y en cada esquina su chicha de jora, su leche de soya, su riquita cebada, los bodoques también teníamos. Es lo que tú dices, ¿será 50 especerías? ¿Será 50 ají amarillo? ¡No! Es un bodoque chiclayano con su pasita adentro, con su coquito rallado. Hasta qué rico hacen todos ustedes hoy. Sus cremoladas en el centro con esta, la calor, está haciendo la calor, entonces su cremolada. Porque habla como charada.
grapa, no sé. Creo que es rica la cremolada en el centro de Chiclayo. Y algo que le gusta al chiclayano también, aparte de estar orgulloso, pues es de su equipo de fútbol, el Juan Auris de Chiclayo. Un aplauso para el Juan Auris, que además jugó el Cuto Guadalupe. La fe lo más lindo. Y además campeonaron con el Cuto, el Juan Auris. También pasó Carti, mi causa Manco, más conocido como la Bella Durmiente, para yendo en brazo en brazo. Y obviamente me declaro yo fan de los Caimanes Rojos de Chiclayo. Los domingos puedes comer tu frito, los lunes son despesados. Qué rico es el espesado, dicho sea de paso. Ah, qué rico toda la comida de Chiclayo. Puedes comerte tu cevichazo viendo frente a Pimentel. Puedes comerte tus bodoquitos caminando así con el locochete. ¿Qué tal, locochete? Pa, le invitas un bodoque ya que estás ahí. Su seco de cabrito. Cuidado con esa que tú dices, oh, tráigame cabrito, papá, te traen arroz solo. Soy mozo y el cabrito y ¡zah! Se avienta y se tira. Un poco de coqueteo chiclayato, una cosa así de locos acá. Puedes ir al mercado de Mochoqueque y ver ahí a tu cabra tirada en el suelo amarrado con tu pavo. Es una locura lo que se puede comprar acá. Una de las cosas típicas que me acaban de contar de Chiclayo es que las personas mayores, tus tíos, tu primo ya grande, ya son fanáticos de Lucha Reyes. Tres chelitas, hay un poco de zarandaje para que piquen, porque esta caballita seca, unas cuantas chelas, tu tío ya está en Lucha Reyes y todavía te dice, Chiclayo, mi paisana es, di. Y una de las desventajas o ventajas, depende de cómo lo mires, de vivir en una ciudad donde todos se conocen y es tan pequeño, es que no es tan fácil trampear, pues, ¿no? Para trampear tienes que irte a otra ciudad, me voy a Mochoqueque, a Morropón, me voy a Pata para trampear. Y en contraparte, cuando eres la oficial, la verídica, la catedral, la con la que me voy a casar, ella, la que tú eres, la que tus padres te miran y dicen, ahí es, al Real Plaza. Obviamente, para oficializarte, tienes que llevar al Real Plaza de la mano, nada que allí empujando adelante, no, de la mano al Real Plaza, saludando a todos los vecinos, cómo está vecino, sí, pechón, culón, tienes que estar orgulloso ahí, te tienes que, si estás en Real Plaza, mamita, y te está llevando a Real Plaza, él es. Otra de las cosas que tienen acá en Chiclayo es un loco calato, ¿no? Un aplauso para ese loco que vi hoy día calato en la plaza. Yo que me morí de calor estando con BBD, y él vive en el 2080, hermano, él ya estaba calato de frente ahí comiendo su tuna. Feliz. Y también está el Loco Chete también. Uno de los locos que puede ser más conocido acá en Chiclayo. Todo el mundo me habló del Loco Chete. La gente dice, oye, ¿por qué no te bañas hace dos semanas? No, ese es cosplay del Loco Chete. Haciendo mi cosplay, un tributo. Algo que la gente en Chiclayo cree que se da en todos lugares, pero no se da, es la forma en que llaman ustedes a la bodega. Acá la gente toca con su moneda y dice, a ver, no dice vecina, buenas tardes, nada. A ver, ay. Ay, si se pone violento su ay, pero normalmente dice, a ver. Y la bodega huele a querosene. Algunas bodegas huelen a querosene, la más antigüita. A ver. Cambio ya en Lima una frivolidad, ¿no? Hola, señor. Ahí está el yape. Agarra lo que quiera, agarra el yape, no me hable. Así es donde feo acá. La gente saluda, saludan en los micros. Hay una foto de un burro que dice, yo no saludo. De verdad. Hay que saludar. Eso sí, hay que siempre su jalón de orejas, su reproche, ¿no? Pistas y ciclovías. Están hechas basura. ¿Qué ciclovía vas a respetar? Ni ciclovía hay. Ahí dibujo una bici ahí en medio. Porque murió un ciclista. Porque si no es su silueta, que está muerto. Ciclovía, dicen. Las ciclovías y las pistas hechas un asco, la verdad. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Pero la comida está rica. Esa es. Eso es lo importante, la verdad. Una de las cosas que sí debo reprochar aquí de Chiclayo es que además que el muelle está medio desnivelado, creo. Porque hay su tropezón. La gente de producción ha perdido sus sandalias, sus lentes, un celular. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Encima la que le ha quedado es la que tiene el clavo. ¡Qué falta! Pero bueno, además de eso, de que las ciclovías y las pistas estén mal, pues la comida está espectacular. O sea, parchen ahí la pista con arroz con pato. Nadie se va a quejar. ¡Qué rico está la comida! Si alguien quiere bajar de la combi y, digamos, está atrás, está al fondo y dice, ¡oh, bajo en la esquina! Pero el cobrador de adelante no lo ha escuchado. Toda la gente se le va encima. ¡Oh, que baje la esquina! ¡Que baje la esquina! ¡Está diciendo que baje la esquina! ¡Y un poco más le pegan! ¡Pobre cobrador! Está, ¡marejo, disculpa que yo no conozco! ¡Recién estoy llegando otra vez! Hacen todos los monólogos también. Tengo que trabajar, marejo. ¡Amahuevo! Y algo que sí me gusta, pero que es mentira, es la Casinelli de champaña. No sabe a champaña, wey. No se sabe a dulce, un caramelo de miel de abeja, no sé. Yo no me imagino un Nochebuena destapando mi Casinelli, esa vaina no funciona. Pero nada, es una gaseosa sabor champaña de todos mis amigos de Chiclayo. Pero qué rico igual todo lo demás. Les perdonamos la gaseosa. Métanse cebada, ¿qué tal se metió gaseosa? Y me podría pasar todo el día hablando de la gastronomía de Chiclayo, pero para eso están los comentarios, para generar la interacción, el call to action que le llaman. Así que déjame en los comentarios tú, chiclayanito, chiclayanita, chiclayanete, hermose. Déjame en los comentarios cuál es tu plato favorito, de qué plato estás orgulloso en tu tierra, qué cosa se nos escapó. Lógicamente, se nos escapó, hemos estado acá solo un día. Y cuéntame más ahí en los comentarios, porque yo me voy a tomar una cebadita. Hace frío, pero no importa, la cebada es eterna. Suscríbete al canal. Y ya que estamos en la capital de la amistad, pues se causa. Suscríbete al canal, comparte, dale like. Eso hace la gente amical. Eso hace la gente Chiclayo, que estamos en Chiclayo, y que meterle. Hasta lejos, pero está aquí. Y también suscríbete a Premium con un sol 50, porque sabes que nos ayudas, nos aportas, ayudas a que coma la garra. Al Jarocho tampoco le compramos boxer después de esa intervención que ha tenido. Así que gracias, gente de Premium. Ahora sí, que viva Chiclayo, tierra genial.